Hello, hello. Good evening. How are you? Do you hear me? Are you there? Hello. Hi, good evening. Good evening. Can you hear me, right? Yes. Okay, very good. And why don't you answer? Elena solo la veo así como que enojada, ¿verdad? Y no me dice, no me contestan, guys. Ok, please let me know, porque a veces estoy hablando, ¿verdad? Y puede ser que no me entiendan, no me escuchen, y eso es lo que pienso, ¿verdad? Lo que quiero saber es que si sí si me están escuchando. Are you there, Hola. guys? The rest de Lo las siento, es que Jocelyn. no me conectaba el micrófono. Okay, very good. But now I Estoy can del hear celular. you. Very good. I can Yeah. hear you much better. Very good, guys. So, vamos con la sección 4, guys. Esta semana se va a tratar de la session number 4, section 4. Ok, y esta de súper pequeña, súper, súper, súper corta, este módulo de la section 4. Y obviamente, si sí necesitamos escuchar un video, porque depende de este video, vamos a tener unas preguntitas. Ok, vamos a ver. ¿Did somebody listen or watch the video already? ¿Ya lo vieron? Un poquito largo. Yes. Qué bueno, Not yet. muy bien. Sí, así uno está pues mucho, mucho más preparado, ¿verdad? Especialmente con la comprensión. Ok, when you listen, you understand and acquire new vocabulary. That is the most important thing. Ok. So, miren, son cinco cositas nada más de 4.5. Este es súper, súper cortito, guys. But what is this lesson about? Anybody wants to read the Anybody wants to read the what is the section about, guys? Oh, just one. Yeah, Marlene. Give me a moment. Hello, good evening, good evening. Section 4. Section 4, yes, ahorita se lo pongo. There you go. Acuérdense, guys, para cuando leamos, unamos a la palabra que se me había olvidado que se llama liaison, es hacer como un link, ¿verdad? Ese es un liaison. Por ejemplo, entre sonidos de consonantes y vocales. ¿Verdad? Practice asking and answering. Asking and answering. Miren, así hacemos una liaison. ¿Ok? ¿Qué es un liaison? El liaison es ver, hacer un link entre palabras, ¿ok? Y es así, creo. Intermediario, enlace, liaison, liaison. Eso, ¿ok? Hacer más, ¿verdad? Una ligazón, ¿verdad? De entre palabras, ¿ok? Vamos, Marlene. You're gonna help me y después me va a leer alguien más porque es un poquito largo. Así que leamos entre dos personas hasta el punto usted, please. Okay. Practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tense. In this lesson, English teacher Joe Sainz explains when use simple past versus the present perfect tense depending on the time frame on the action of the Very good. action. Yeah, depending on the time of the action. Okay. Y aquí también vea questions in English. Como es una S. Good job. Who wants to read, guys? Next, Me. practice. Teacher. Vaya. ¿Quién levantó primero la mano? Creo que fue Juan y después Carla. Juan, Carla, usted me ayuda más adelantito, ¿ok? Vamos, Juan. Go. Okay. Practice asking questions in the present perfect using have you ever.
and describing your past experience by responding in both the present perfect and simple past. Okay. Sí, guys, se les olvida pronunciar las S, vea. Questions, experiences. Siempre es importante el simple, es ocupar el plural, ¿verdad? Pronunciarlo. Ok. Very good. Entonces, simplemente, this lesson includes an oral comprehension exercise. Por eso es que sí, hay que escuchar el video. Ok. Porque necesitamos comprender el ejercicio para poderlo responder. Ok. Entonces, ¿de qué se trata el topic? Present perfect y simple past. Ok. Vamos a ver un simple past de el verbo to be y también los otros verbos, ¿ok? Porque son dos conjugaciones completamente distintas, right? They are different. They are different. Ok. Rebecca, are you there? Are you working now? Maybe she's working and she's not listening right now. Vaya, guys. Entonces, pongan atención. Please pay attention to the following explanation. But before, quiero enseñarles dos cosas. Bueno, el present perfect ya sabemos que es, por ejemplo, hey, la vez pasada hablamos de cómo se usa el pasado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya vimos cosas de pasado, ¿ok? Pero vamos a ver la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple, ¿ok? Ahí está. Un present perfect, si ustedes pudieron observar in the video, un present perfect, it's when you are talking about an action that started in the past but still continues, okay? Happening, algo que pasó antes y todavía continúa, ¿verdad? Del pasado al presente, por eso es un present perfect. Y tenemos la fórmula, ¿verdad? Súper fácil, siempre para un present perfect. I would like you to ask me, y vamos a preguntar con el have you ever, por ejemplo. Have you ever significa que si alguna vez has hecho tal cosa. Done something wrong. ¿Alguna vez has hecho algo indebido? Something wrong. No es lo mismo hablar de que algo hice en el pasado a decir que lo sigo haciendo, que lo comencé a hacer antes y aún lo sigo haciendo. Entonces, esa es la diferencia de un pasado, guys. Lo pasado ya se quedó en el pasado, quedó atrás, o sea que la acción ya se completó. Y el present perfect, pues ya sigue todavía, ¿ok? Y aquí tenemos la estructura. Siempre, guys, el has solamente es utilizado para ¿qué sujetos, guys? He, she, it. Very good. All right. So it's just for the third person. Vamos a ocupar has para terceras personas. Ok. Una forma afirmativa entonces sería I have been a student. Yo he sido un estudiante. Y damos más información de cuándo. Ocupamos for 5 years. I've been a student, English student, por ejemplo, para ser más específico. I have been an English. Aquí sería entonces an English. Acuérdense cuando ocupo a o cuando ocupo solo a, ¿verdad? Si es una vocal, por eso decimos an, ¿ok? Pero si es una consonante, decimos solamente. Ajá. Ah, ¿verdad? Very good. Solo decimos a y, por ejemplo, I've been a student. Y no es a student, por favor, ¿verdad? No me van a decir a student, vea, no. En todo caso, si tuviera una e, sí, ¿verdad? Pero no, no la lleva. Siempre se acuerdan que es un determinante. Por ejemplo, for 5 years. No sé cuánto tiempo tienen estudiando, pero digamos 5 months, 5 meses. Yeah. Ahora, si yo digo, you have been an English teacher
since, y ya digo, por ejemplo, otra palabra, ¿verdad? Digo aquí el total del tiempo, for, y since, digo cuándo comencé, por ejemplo. Okay. You have been an English teacher since 2010. Ahora, si yo lo quiero hacer en plural, esto, ¿cuál sería la forma? Lo único que cambiaría, guys. ¿Vamos? Mándenmelo, please, en el chat. Ok, Lionel. I know you are working, but thank you for being connected. Va. Mándenmelo solo a mí, un directo, porfa. Un direct message. Ok. ¿Cómo diría yo esto, pero en forma plural? Todavía nadie. Come on, guys. Give me examples. Why do I ask this? Because sometimes ustedes no me ponen los plurales, ¿ok? No los leen tampoco, ignoran que están los plurales ahí. Hasta instruction me dicen siempre singular y son siempre las instrucciones en plural. All right? Así que sí, necesito cómo se hace esta misma esto mismo, pero en plural. Aquí dice que tú has sido un profesor de inglés o una profesora de inglés. Ahora, ¿cómo lo pondríamos en plural? Le voy a dar un copy-paste porque casi es lo mismo. What is the only difference? Very good, Carla. I love it. No. Decimos ustedes han sido. También, Gisela. We se puede. Pero ¿cuál es la diferencia? Ajá, y también obviamente con la S, ¿verdad? Y no llevaría el determinante, exactamente. Thank you, Carla and Gisela. Exactly. La única diferencia, guys, es esta. You have been, quítele el an y póngale la S. Esa es la gran diferencia. Ustedes han sido, ¿verdad? You have been. La única que me lo dijo bien... Quiero ver, we have been, they have been, no. Sería el plural de you, es el mismo you guys, ¿ok? Solamente ese era el tricky word, pero sí se puede decir you y we también, porque es la misma conjugación, ¿ok? Good. ¿Ok? You have been, exactamente. Muy bien, Gisela. Y los demás, gracias por su colaboración. Ahí se van a seguir esperando a aprender Present Perfect. ¿Verdad? Y haciendo errores porque en general, cuando uno no practica, comete más errores de lo normal. Ok. Good. Ese es un present perfect, guys. Ahora, para negative. Una forma negativa. Uy, ya está en negro. The negative form. Sí, give me a moment, guys. Se lo di a Fer, ya se lo llevó. Ajá. Sorry, I'm in class. Okay, guys, the negative form, la única diferencia entonces, ¿cuál sería? What is the only difference here? Subject. Ahora en negativo. Negative. Subject plus have or has plus not. Ajá, thank you. All right, let me make it bigger. Okay, so this is the structure. Have or has and then not. That's the only difference. Okay, easy, super easy. Now, I have examples. I have not been an English teacher for blah, blah, blah. I have not been able to speak. I have not worked since last week. No he trabajado desde la semana pasada. What else? Ajá. You have not been in the class. Tú no has estado en todas las clases. You have not been in the class, guys.
See, you have not been in the class for since last week. Desde, no habían estado en clases desde la semana pasada. Okay. Y por ejemplo, ¿a quién? Bueno, sí, todos estaban acá. A Elena sí no la había visto, quizás porque siempre nos apaga la cámara, pero sí, tampoco. She has not been in the class. No ha estado en todas las clases porque no la he visto. Okay. Then, ese es un negative. Ahora, si hablamos de questions, aquí está también la diferencia. What is the question? The structure. Siempre que ustedes preguntan, dice, hey, you have been a teacher. No, no se pregunta, sí. Have plus subject. Primero el auxiliar, ¿verdad? Have or has, y después el sujeto. Excellent, thank you. Let's see. To be, guys. Vaya, hoy sí, en negativo ahí está entonces. She has not been in the class. She has not been able to speak. Por ejemplo, Rebeca no ha podido hablar. Miren, ahí podría decir she has not been able to speak. Sí, be able es un solo verbo, ¿verdad? Que significa poder o ser capaz, ¿ok? So she has not been in the class. She has not been with the camera on. No ha estado con la cámara encendida, etcétera, ¿ok? Veamos, entonces, para pregunta, ya dijimos que siempre se pone esto primero. Primero have or has, y después, ¿sabes? Ahí está cosa. El sujeto, ¿verdad? Thank you. Un subject. Siempre al revés. Y luego el participio. Eso sí es lo importante, chicos. ¿Qué? Have or has plus subject. Lo importante que quería enfatizar es que el verbo, ¿de qué forma va? Un participio. Los participios, ¿verdad? Por eso siempre se los he dicho. Bueno, los verbos regulares son más fáciles porque el mismo pasado es el mismo, el pasado participio, ¿verdad? Ya vimos eso. Pero para los otros que son irregulares, cambian. Vamos a ver. Past participle of go. Gone. Gone, all right. Past participle of do. Done. 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 Very good. Aquí es past participle of the verb to be. Verbo to be? Being. Being. Muy bien, all right. Past participle of the verb drive. Driven. Driving. Very good. No, driving no. Es driven, ¿verdad? Driven. Muy bien. Entonces puedo decir que yo he manejado toda la tarde porque it's true. I have driven all the afternoon. I have driven. He manejado, ¿ok? He manejado. ¿Por qué? Desde el pasado hasta algo reciente, ¿ok? Un present perfect es que todavía puede estar continuando o algo que acaba de terminar. ¿Ok? Que es muy reciente de haber pasado. ¿Ok? Y estamos enfatizando un cierto tiempo, ¿verdad? ¿Ok? Por tanto tiempo, por 5 horas, desde las 4 de la tarde, desde las 2 de la tarde, etc. Ahí ocupamos since o for. Siempre, los participios hay que aprendernos, guys. Sí. Y aquí tenemos ejemplos. Where have you been? Con la WH questions, por ejemplo, se le pone la WH question al inicio y ya. Where have you been? Where have you been? ¿Dónde has estado? ¿Ok? Have you ever done something wrong? ¿Cómo responderían? Los angelitos. Que nunca se equivocaron, ¿ah? Que no quieren aceptar que alguna vez hicieron algo malo. Ajá. Mentir, ¿verdad? Las mentiras piadosas, white lies.
que se le quedó el vuelto de su mamá y nunca se lo dio. Ajá. Have you ever done something wrong? Yo sí, yo me paso los semáforos cuando voy de precisa y yo sé que no está bien. So I have done something wrong. ¿Ok? Y sí, le he mentido a mi mamá también porque si no, no me dejaban salir. So yes, I have told lies. He dicho mentiras. ¿Ok? Lo acepto y no, I am not proud, pero no estoy orgullosa de eso. Ajá. Vamos, chicos, ¿qué pasó con las cámaras? Pues, come on, guys. Vienen a la clase y no ni siquiera participan y ni hacen acto de presencia, guys. Solo estar con el nombre ahí no es lo mismo. Yes. Tengo una pregunta. No Spanish, please. Your English is really good, so don't try to keep the environment in English. Okay, sorry. In the question, have you ever done something wrong? We can use in the WH question the word ever. Where have you been? I don't know. Ya, podría sonar como ¿dónde has estado alguna vez? Where have you been? Where have you ever been? Where have you ever been? No sé, casi no tiene mucha lógica. Okay, sí, es más así. Have you ever been? Have you ever done? Have you ever worked? ¿Alguna vez has trabajado? Where have you ever? ¿Dónde has? ¿Cuándo has? No sé. Yo creo que no es muy común ocupar con ever la WH question. Muy buena pregunta. Pero sí, yo no la siento, no la escucho. No creo que gramaticalmente esté mal, pero tampoco he escuchado esas expresiones. Ok. Ahí sí, tal vez de esta forma, miren. El where, por ejemplo, sí, como where you have ever. Podría decir así como, hey, can you tell me a place where you have ever been happy? Where you have ever been worried? Where you have ever been frightening? Dime un lugar donde has estado o donde alguna vez has estado con miedo, okay? Where you have ever been really cold. Decime dónde vos has estado ahí, pero ya no se usa ese where como una WH question. ¿Me explico? Okay. Sí, esa ya no sería así, como WH question. Sería como una afirmación. Tal vez en ese caso sí. Tell me or mention something, mention a place where you have ever been really cold. Menciona un lugar en donde sí has estado, ¿verdad? En alguna vez te has sentido tan, 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 tan friolento. Yo diría, oh, El Pital is a place where I have, that I have ever been really, really cold. Alguna vez he estado súper, súper friolento. Okay. Another, anything else, guys? Espero no haberlos confundido con estos ejemplos. Pero no, como WH question no es muy común. Ok, vaya. Se quedaron callados, así que los voy a poner a ver videito para que entendamos un poquito de más de la diferencia entre un present perfect. Porque este es un present perfect, pero también tenemos que hablar del simple past. We are also talking about simple past. Ok, y para eso... And that is why we have esta nueva intermediate two. No, ustedes son uno. Sorry. This is the intermediate one. Ahí tenemos dos diferentes. ¿Y qué dice ahí, guys? The simple past is used. Miren. For. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entonces? En sus palabras o en lo que acaban de leer ahí.
Vaya, les voy a poner el video. Para, ahorita ya vimos present perfect, ya les voy a pedir que me den ejemplos, ¿ok? Presente perfecto en afirmativo, en negativo y en preguntas. Para eso yo les voy a hacer un par de preguntitas usando un present perfect. Pongan atención con el verbo porque con ese verbo también me contestan, ¿ok? Y si digo have, pues yo respondo con have. Si yo hablo de has, usted responde con has. Acuérdese que para tercera persona, pues hay que hablar con la tercera persona usando has, perdón. ¿Ok? Yes. Hello. Guys, are you here? No, yo veo que solo como yes. Que... como que solo Marlene está bien activa y los demás, pues ni siquiera sé si están acá, ¿verdad? Y me preocupa porque cuando hago preguntas, ahí estoy, fulanita, fulanito, y nunca nos responden, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una falta de respeto a la clase, guys, que uno está preguntando y de repente diga, repeat, I didn't hear, no es que no escuchó, ¿ok? Es que no puso atención porque está en otra cosa, ¿ok? Si estamos en la clase, guys, pues respetemos, por favor. Vamos entonces a ponerles el video, guys. Pay attention, please. Ya les voy a hacer varias preguntas sobre el video porque dura 5 minutos y también hay preguntas que, relacionadas a ese tema. Can you hear, guys? ¿Me escuchan? Learn how to express past experiences. For example, you'll be able to ask and answer the following question. Have you ever eaten exotic food? Before I present the structure that we'll learn si está, in this... Está super largo, guys. ¿Quiénes? Ya me dijeron que sí, Marlene, ya lo vio. Ok, muy bien, porque ustedes ya saben, ¿verdad? Miren, incluso... Aquí creo que se habla de la comida, ¿verdad, guys, también? Espéreme. Yo la verdad que no lo he escuchado, guys, porque son bien largos y pues pienso que si se fijan, si no me equivoco, hay un knowledge check. Por eso es que hay que poner el video, porque sí se hacen par de preguntitas aquí. Yo sé que ya lo contestaron algunos, ¿verdad? Pero como no todos somos así tan proactivos, que a veces no tenemos el tiempo tampoco, y aunque sí lo tengamos, vemos más Netflix y otra cosa, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerles el video, guys. Pay attention. I would like for you to listen to an audio program. This audio program illustrates how this topic is used. Your task is to listen carefully, as I'll ask you questions about the audio program at the end. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes, I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Let me present the structure now. I would like to start by presenting this concept to you. The first thing is that we use the simple past for completed events at a definite time in the past. In other words, things that you did and have completed. And we use the present perfect for events within a time period up to the present time. In other words, events that you started in the past and those have continued to the present and they're not complete yet. Now, what we're going to learn in today's lesson is how the two are related. First of all, I may ask you a question, such as the one that you see on the example. Have you ever eaten snails? And your answer may be, yes, I have. And when you continue to give more information about your answer, you're going to use the simple past. And you're not going to use the present perfect to continue on giving more information, because typically what you want to do is you want to express an experience that you had last week about that particular question, right? Such as the example that we see there.
Yes, I have. I tried them last month. And I want you to notice the question towards the bottom. It's no longer in the... Vaya, guys. ¿Qué es lo importante que podemos rescatar de esto ahorita? Sí, yo digo, ah, sí, alguna vez he comido. ¿Pero cuándo comí? Ah, ya uso también los dos tiempos, ¿verdad? No solamente el pasado, el present perfect, sino que también uso yo una mezcla de tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, oh, you know, guys, I have been very busy today. I have driven for 4 or 5 hours since I went to San Salvador. Mire, he manejado porque fui a San Salvador. Dos cosas. And I feel very worried. Presente. Y me siempre, I always feel worried. Siempre me siento como que preocupada when I go to San Salvador because there is so much traffic. Porque siempre hay, bueno, siempre que voy a San Salvador me preocupo porque hay demasiado tráfico. And I hate it. ¿Ve? Hablo en simple present también. Y todavía tengo que ir en next weekend. I have to go again. También tengo que ir este fin de semana. Mire, voy a ir. Hablamos de los diferentes tiempos. No solo I work, I study. No, ocupo de las dos formas, ¿verdad? Ahora bien, según lo que dice el profesor Science, according to what Science says, the teacher Science, what is the difference between simple past and present perfect? ¿Ok? Eso es lo que quiero que sepamos, guys. Que nos pongamos ahí las pilas, ¿verdad? ¿Cuándo es que, por qué ocupo un present perfect y por qué ocupo un simple past? También ciertas oraciones. Por ejemplo, let me see here. ¿Sí se fijan las expresiones que se usan con el present perfect? Una de ellas, ya ahora se las acabo de decir, esta, ¿verdad? Esta, ever, también, ¿sí? Ever, también es otra palabra que se usa, ¿para qué? Cuando yo veo estas palabras, ¿de qué estoy hablando? De un present perfect. Ok, ahora bien, si yo hablo del pasado, si yo hablo del pasado, ¿qué lo hice? Espérenme. Se me fue la diapositiva. Espérenme. Sequence others. Vaya, aquí lo podemos poner. Ahora un simple past. ¿Cuál es la diferencia entonces del simple past y el present perfect, guys? Come on, ¿pusieron atención o no? Para eso se los pongo, para que no digan no sé, ¿verdad? Porque si no tuvieron tiempo, ahorita lo pueden escuchar. In my opinion, the difference about the simple past is when an action was done. And the present perfect... Es for events within a time periodos. Excelente. Vaya, justamente, miren, chicos, aquí está. Gracias. Thank you very much, Carla. I appreciate your participation. Uy, perdón, esa no. Ok, aquí está, ¿verdad? Las acciones ya completadas, ¿verdad? En el periodo de tiempo, en el pasado. Y ahí digo, por ejemplo, expresiones como... Ay, no me va a salir. Espérenme, guys. Voy a quitar eso porque capaz que van a salir los derechos de autor por esta canción. Ok, vaya, sorry. Si pongo YouTube de otra cosa, créanme que ya una vez me bloquearon el contenido, guys, porque no es original de uno, ¿verdad? Así que, sorry, vaya, ahí estamos. Vaya, justamente lo acaba de decir mi amiga Carla, ¿verdad? Estamos hablando de un momento específico que ya se completó algo, ¿verdad? Ya salud, ¿ok? ¿Por qué ocupo el presente perfecto? Porque hay cosas que se acaban de terminar, ¿verdad? O están, por ejemplo, en proceso. Por ejemplo, yo digo, I have studied English, he estudiado inglés. I have studied English for 5 months, por 5 meses, ¿all right? Y si yo digo, yo estudié, I studied, es porque ya no lo hago, ¿verdad? Y si yo digo, I have studied, es porque todavía está en proceso, ¿ok? Entonces, justamente, what just Carla told me,
Present perfect is with a period of time to the present, ¿ok? Puedo decir desde la semana pasada. Vamos a ver. Oh my God, siempre se me pierde este, espérame. Aquí está. Ok, completed actions. Si, para el, si hasta hablo, estoy hablando de las de simple past, entonces las expresiones pueden ser last week. Pero si yo digo since last week, ahí ocupo un present perfect. Entiendo, me explico, perdón. Since last week, ok. Yo digo desde o hace cuánto hago o estoy haciendo una actividad o he hecho una actividad. Para un present, perdón. Completed action. Last week, last month, ¿qué otra cosa puede ser que hablo del pasado? Last year, last semester, what else? Yesterday. Last month. Yesterday, last month, ya lo puse aquí. Last week, last month, last year, last semester, last, oh, puede, ahí sería last, ¿verdad? O puedo decir yesterday, the day before yesterday, que es antier. The day before yesterday. Ok. Si yo ocupo el present perfect, puedo decir lo mismo. Vaya, quiero que pongamos atención. The day before yesterday, last Monday, podría decir también una fecha específica. Last Monday, el mes, perdón, el lunes anterior. O el sábado pasado sería last Friday, last Saturday, etc. ¿Ok? Last night. Last night también, perfecto. Last night, ¿verdad? Last time. Last time. Last time, muy bien. Last time. Last time, oh, la última vez, ¿verdad? Last time I remember I went to San Salvador was today. ¿Ok? Y ahí dice the last time. Class. The last class. Puedo decir también this morning porque ya pasó, ¿verdad? This morning, this afternoon, ¿ok? O this, ya lo que ha pasado, ¿ok? Miren cuántas expresiones. Ahora con un present perfect. Uy. Ups, ahí está, sorry. Con un present perfect. Esperen, ya se los hago más grandecitos. ¿Ok? Con un present perfect, ¿qué podríamos, lo que les estaba mencionando? ¿Cuáles serían las expresiones que podríamos mencionar? For. ¡Ay, qué hice, Dios mío! Espérenme, guys, que no sé qué hice. For, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Since. Since, les acabo de comentar ese, muy bien, very good. Entonces, para el present perfect es una acción que o acaba de terminar, o sea, something that has just happened, algo que acaba de pasar, o algo que todavía sí comenzó antes, pero también sigue ahorita, right? So, action started in the past, but still continues, todavía continúa. O acaba de terminar. Or is just over. Acaba de estar, de terminarse, ¿ok? Vaya, entonces. Y teníamos las expresiones, ¿vea? Siempre que yo digo, oh, desde, since, si hablo de desde y digo que fue desde la semana pasada, since last week, sería entonces for 7 days, ¿sí? Si yo digo, ¿me explico? ¿Ok? Pues lo mismo, al final es simplemente yo digo desde cuándo y por cuánto tiempo. Lo único que hago es que for con, habla de todo de el tiempo, ¿verdad? Si se fijan el ejemplo que dice aquí,
que es por un period of time, ¿verdad? Desde el pasado hacia el presente, pero un periodo, y usted dice, ah, desde este día o por tantos días, ¿ok? Desde la semana pasada. ¿Hace cuántos días entonces? 7 días. Al final está diciendo lo mismo, pero en diferente forma. You're saying the same thing, but in different ways. Now, 4, 7 days. El ever también, ¿verdad? Se ocupa aquí. Have you ever? What else can I say? Ahí está. Desde, y ahí digo since o for. Ah, también puedo decir recently, como recientemente. Puedo decir lately también. Son expresiones que se refieren al pasado participio. Ok, perdón, a un present perfect cuando ocupamos el pasado participio del verbo. Ok, guys. Ahora sí, continue watching the video, ok? Perfect, but it is now in the simple past. And that's because we're asking questions about our past experience. We're no longer asking questions about if you've ever eaten snails. Now the question is related to the example that you see there. I tried him last month, and the next questions will be related to that event. And so the answer to that is yes, I did, and then you give more information. They were delicious. And so we do the same thing towards the left, towards the right side of the example of this chart. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? We start off the question using the present perfect, and then you continue on and you give either a positive or a negative answer. And then in this case, it happens to be a negative answer. No, I haven't. And then you might give more information, but I ate at a Thai restaurant last night, right? And then the next questions that are followed here are in the simple past. Did you go alone? No, I went with some friends. Now that we understand the concept on how this topic is used, what I would like to do now is I would like to explain how to form questions using the present perfect. And so let me do that at this time. First of all, we should learn the following concept, that we're going to use have. Have, it's an auxiliary verb. And we're going to use okay. Have. ¿Cuáles son los auxiliares en entonces para un present perfect? Been. Sí, have, también been, pero sería have o has, ¿verdad? Muy bien. Have or has, y siempre lleva, no necesariamente lleva el been, sino que el verbo en participio. En este caso le pregunto, ¿has estado? Have you been, ¿ok? Pero no necesariamente va a ir been todo el tiempo. Ese es para un present perfect continuous, ¿verdad? I have been talking. Ahí sí ya es presente perfecto continuo. Present perfect continuous. ¿Ok? Ahí sí lleva been en todas las estructuras. ¿Ok? Pero, y el verbo va en presente participio, no past participle. ¿Ok? O sea, el verbo va con ing. No, el de la forma en participio, ya les dije, ¿verdad? El participio go, went, pasado, gone, participio. Do, did, done. Drive, drove, driven. Cut. En algunos casos siempre el verbo is the same, ¿verdad? No cambian los verbos en algunos casos. ¿Ok? Y más que todos los monosílabos, ¿verdad? Como cut, put, hit, todos esos no cambian. Heart tampoco cambia. Sleep, slept. El mismo, el pasado participio es el mismo. A eso me refiero con que hay que aprendernos el participio, ¿verdad? Entonces tiene que ir un participio. Past participle. Let's play it again. What's going on? Ahí está, perdón. Right, talk about the pronouns I, you, we, and they. And then I will use has whenever I talk por about favor, the pronouns he, she. Sí, no diga she, have, ¿verdad? No. Terceras personas ocupan el otro auxiliar, has. He, or it, or in other words, the third person, right? The third person.
And so having said this, what I would like to do now is I would like to present the structure on how to form those questions. Let me do that at this time. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Que es have or has, y justo in order for lo us que to form the questions, diciendo. The first thing that we should include is an auxiliary have or has, as I mentioned. If ya we follow sabemos. This rule, we learned that we're either going to use have if I talk about have, I, you, we, or they, no, and we I use have has heard. Whenever we talk about the third person. So in this case, we're going to use have. Para hacer preguntas, pues entonces this follows ya se subject. Sabe, ¿verdad? Se pone antes el auxiliar. Then this follows the word ever, and then the verb in its past participle form, and then whatever complement that exists. So in this case, have you ever eaten snails? By the way, this word here is a frequency adverb, so sometimes you can no remove it. No se confundan, and, chicos, con el, por ejemplo, eating, me dicen, con este verbo, ¿verdad? I have eaten. No, no se dice eating. All right. ¿Cómo se decía? Ahí acaba de decir el ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el participio del verbo eat? Eating. Es eaten. Es eaten, all right? Eaten. Okay. Oh. Eaten. No es eating. Este, miren, chicos, es el presente participio, un present participle, o sea, el ing, y el otro es el past participle, okay? Basically, that is the difference. Igual no es driving, sino que es driven. Acuérdense, la pronunciación es diferente. So, you need to make sure you pay attention. Para eso, igual, chicos, ustedes pueden buscar. I have worked in my new job since... vaya. Muy buen ejemplo el que me mandó Anderson para decirles que no está correcto en la última estructura. Por ejemplo, este, el ejemplo que nos puso él es este. I have worked since last year ago, no, así, nada más. Since four months, aquí sería mejor por 5 meses. Y el ago, eso es simplemente para el pasado, ¿ok? Esa es otra expresión que la vamos a poner en el pasado y no en el present, perfect. ¿Estamos, guys? Vaya. El ago, sí, ¿verdad? 5 minutes ago, eso significa hace 5 días. 5 minutos, perdón. 5 minutes ago. Esa es otra expresión en para pasados, para pasados. ¿Ok? Estamos, guys. O sí, por ejemplo, lo que me mandó... aquí, present perfect. El ejemplo que me mandó. I have worked in my new job for 5 months. O since, desde hace cuántos meses entonces, desde hace 5 meses, marzo, entonces tipo de noviembre. Ahí sí menciono el nombre o la fecha, ¿verdad? For 5 months, or si hace 5 meses, está trabajando ahí, ¿desde cuándo fue? Su primer momento. ¿Sería? Since November. Ajá, since November. Very good. Pero el ago, no. Eso es más que todo cuando estoy hablando de un simple past. My pleasure, Anderson. Don't worry. Very good, guys. Let's finish watching. Ya estoy hablando feo. Washing, no, guys. No sé, no, uno no lava su computadora ni nada, ¿verdad? Sino que uno watch. Ahí te estoy watchando, dice. No decimos guachando, es guachando. Okay, pay attention. The question will still be correct, but in this case, we want to use it. Have you ever eaten snails? And what I mentioned was that you can either answer this question with a positive response, such as, yes, I have, or this could be a negative response, such as, no, I haven't. And so just so that we can see clearly what's happening, what I'm going to do is I'm going to play with the colors at this time. All right, there we go. So have you ever eaten snails? And it's the same thing for our next question. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? So let's do that one as well. So I'm going to use have. This follows the subject. And then we're using the word ever. So we use the verb to be in this case in the past participle form. Mm-hmm. And then whatever complement that exists. So in this case, have you ever been to a Vietnamese restaurant?
And then once again, the answer to that particular question can be yes, I have, or no, I haven't. O también I have never, pero no, I have not, never, no. Okay, ya el never es lo mismo que el decir I have not, okay? And what I would like for you to notice now is how we respond to that kind of question, right? I mentioned that we can either have a positive response to that question, either yes, I have, or no, I haven't. And then this next sentence, we're typically going to follow with a simple past statement. And the reason is because I'm going to talk about my experience in the past. So in this case, I'm going to say I tried them last month. So this statement here basically talks about that past experience that I had, which is related to this topic, right? So have you ever eaten snails? And my answer to that question is, yes, I have. I tried them last month. So I'm using the simple past. And now, the next questions that you see there, which is what I mentioned earlier, are in the simple past. Did you like them? Now, all the... Okay, guys, cuando estoy hablando eaten, si has comido, usted dice, oh, yes, I have eaten, o no, I have not eaten. Y si es negativo, y quiero enfatizar que nunca en mi vida, es decir, I have never eaten. Y digo, no, nunca los he probado. I have never tried. Ok, eso es lo que cuando usted está hablando de comer, probar algo es tried. Así como se prueba su camisa, you tried on your t-shirt or whatever clothes are you gonna buy, cualquier cosa que va a comprar, you try them on, right? You try them on, pero también try significa intentar, pero también significa ¿qué? Probar. Probar, ¿verdad? Very good, vaya. Todos en diferentes contextos significa otra cosa, ¿verdad? Probarse las cosas, la ropa también, o intentar es tried, y es un verbo regular, ¿ok? The questions are related to this event that you see here, right? It's no longer this question that you're answering. You're answering the next question. I tried them last month. So you want more information about this event from last month. Did you like them? And as you can see, the answer, yes, I did. They were delicious. And we can see the same example towards the right side of this chart. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Well, the answer to that question is no, I haven't. But I ate at a Thai restaurant last night. The next question that is asked here has to do with this answer. I ate at a Thai restaurant last night. Oh, did you go alone? This question refers to the person going to that Thai restaurant last night. And he answers, no, I went with some friends. So as you can see, we use a combination of both the present perfect and the simple past to talk about things that you either started in the past, continue to the present. And then when you want to go into talking about a past experience, that's when we use the simple past. So let's see if we can do a couple of more questions. Have you... Vaya, pongan atención de cómo formular preguntas porque quiero que entre ustedes también se pregunten, ¿verdad? Pay attention, guys. How would you respond to that question? Well, typically most people... Vamos, how do you answer? ¿Cómo responde? Have you ever tried sushi? Delicious. Alguien no le gusta, yo sé, no todos. Vea, Marlene, no, right? But you have ever tried, have you ever tried the sushi? Yes? No, I haven't tried. Yes, I have. You yes, have I, never tried. Yes, okay. I tried. Oh, you have tried? All right. So, Marlene, if you try it, maybe, sí, yo creo que porque no le llama la atención, but no, you might like it. Tal vez le guste the ones that are no raw. El que es crudito, no, ¿verdad? Porque sí, ese da cosita. Pero hay unos que sí van como tempurizados, le dicen, a eso sí le podrían gustar. ¿Ok? Maybe those ones. Son como fritos. They are delicious. ¿Ok? Very good, guys. So you have never, no? I have never tried them, all right? Why? I don't know. It doesn't call my attention. No, no me llama la atención, maybe. ¿Ok? So, yes, I have, or no, I have not. ¿Verdad? No decís, yes,
I don't have, no, para eso es un presente. Ese es I have not. Y el verbo, I have not tried. Yeah, so most people will say, yes, I have. And so tell me about that experience. Okay? So if you're going to tell me about that experience, then that's when we're, whenever we're going to use the simple past. So how would you tell me about that past experience? Well, have you ever tried sushi? Yes, I have. Y usted dice, no, ¿verdad? Why not? Oh, no, because I have never tried them because they look, awful. They look awful. Se ve feo, ¿verdad? They, I don't know. But you can, no solamente me, si yo le hago una pregunta, yes, I have not tried. Why? Okay, por lo menos dar también el why y practicar un poquito. Y si fue, ya lo probó. Oh, where did you go? Oh, I went to Sushiito. It was delicious. At the first time, you know, I didn't like it, but I tried the other ones that they call tempurizados. They are kind of fried food, like seafood, and they tasted delicious. Pasado, ¿verdad? Hacemos siempre una mezcla entre estos verbos, guys, entre los tiempos. Nunca solo hablo de pasado, ni presente, ni present perfect, ¿verdad? Todo es una mezcla, guys. Sushi last month. Oh, sorry. I ate sushi last month. Last year. Oh, really? And then whenever you start talking about that past experience, the next questions that will follow will be in the simple past. Did you like it? Now, how would you respond to that? Well, you can respond to that by answering, ajá, yes, I did, or no, ya I didn't. Vamos a ver mañana I thought it was el pasado. I didn't ¿cómo like contestar? It. And the last thing that I would like for you to do is to answer the following questions. Have you ever been to a picnic at the beach? Have you ever eaten Mexican food? Have you ever visited Europe? Have you ever eaten exotic food? Vaya, guys, tengan ahí un par de preguntitas para que se las hagan y se les facilite, ¿verdad? Que porque mañana vamos a hacer preguntas en present perfect y también en pasado, pero más que todo present perfect. As you answer these questions, what I would like for you to do is to answer the question with either yes, I have, and then I want you to tell me that past experience. So similar to the examples that we see on the chart, let's say the question is, have you ever eaten Mexican food? And let's say that your answer is, yes, I have. Then you will tell me where and how did you like it. So as you can see, what I'm trying to get to is that you give me your response, and then you give me information about that particular past event. And that's what I would like for you to do for all of those questions there. Vaya, guys. Ahí nos quedamos entonces. Si quieren tener más ejemplos, you can watch the video again. Sí, no es pues mala idea que lo vean nuevamente y se recuerden, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura de cómo contestar, cómo preguntar? ¿Y cuál sería la diferencia entre el simple past? Eso lo vamos a ver mañana con el simple past y vamos a hacer las estructuras en pasado, ¿ok? Y también vamos a hablar, si tenemos el tiempo suficiente, ¿verdad? De sequence word. Ah, mira, ahora, ¿qué hiciste? Por ejemplo, todo lo que hicimos el fin de semana. Oh, you know, on weekends, on this weekend, I was not in my house, ¿ok? Y quiero que veamos, ok, un simple past. Ay, Dios mío. Esperen. Simple past. Y vemos el verbo to be. Y los demás, en other verbs, porque se acuerdan que les dije que su estructura sí es diferente, ¿ok? En others, ¿ok? El verbo to be y los demás.
cómo se dice en afirmación y en negación y la diferencia entre los verbos to be, perdón, los otros verbos y el verbo to be. So guys, I'll see you tomorrow. I hope traten de ver los videos, ¿verdad? Para que se les haga más fácil entender la clase de lo que estamos hablando. So guys, please remember to learn verbs. Tenemos que aprendernos verbos. Eso siempre se los he pedido, ¿verdad? Y no solo se pongan a leer los verbos. Mejor escúchenlos, ¿ok? Escuchen y repitan porque uno lo lee diferente, ¿verdad? Lo primero que se piensa el cerebro, gone. No, las es nunca se pronuncian al final tampoco, ¿verdad? Siempre cuando uno no sabe cómo pronunciarlo, uno lo pronuncia como que fuera en español. Y no es así, ¿ok? Hay que poner mejor atención en cómo se pronuncian. Así que un video de YouTube sería perfecto para que ustedes se aprendan muchos verbos. Entonces, I'll see you tomorrow, guys. Take care a lot, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, guys. Yeah. Take care. Bye. Take care. Bye, bye.